Ahí para los que no creen, ahí está, ve, con el guante sujeto. Bien, en esta oportunidad hemos llegado a verificar el trabajo que realiza estos hermanos de limpieza pública del SEGAT y a correr. Estamos en la intersección El Fronte y de Seguridad Ciudadana. Así es como los trujillanos dejamos la basura. Bolsa sin amarrar e incluso sin empaquetar afuera del contenedor. Bien, esa es la chamba que ellos realizan trotando. Nosotros estamos tratando de seguirles el paso, ¿no? Y como ustedes ven, agarran la bolsa, a pesar de que están con guantes. Es un peligro por algunas personas que dejan todavía vidrios, clavos o hasta jeringas. Ahí tenemos el carrito del SEGAT que está recogiendo. Acá los hermanos que en este momento, como vemos, están utilizando los implementos, la máquina, para poder compactar todo lo recogido y así tenga un poco más de espacio en esta máquina que se está haciendo el trabajo y sigue recogiendo todos los residuos sólidos. Ahora, si bien es cierto, este trabajo se debe recomendar a personas que botan su basura, todo lo que tenga vidrio, por lo menos colocar ahí un papel donde diga peligro, para que ellos no sufran accidentes. Bien, todo lo que ha estado mal apilado, mal envuelto, los hermanos tienen que recogerlo, a pesar de que ni siquiera las bolsas están amarradas. Así de mal es la educación ambiental en algunos ciudadanos trujillanos. Ahí lo que están haciendo es, entre los dos auxiliares de limpieza, acondicionar el contenedor dentro de las anclas para que puedan proceder al vaciado de todo este contenedor. Y como la gente deja mal envuelto, ellos tienen que proceder con las manos, a pesar de que están con guantes, a recoger todos los residuos que quedan en el suelo. Ya miren, como vemos, ahí nuestros hermanos de SEGAT están trotando, recogiendo los residuos sólidos. Nosotros estamos aquí también protegidos con guantes para poder pasar lo que ellos pasan también. Y es un trabajo bastante sacrificado. ¿Y esta chamba es así todos los días? Sí, todos los días. ¿Todos los días? ¿Trotando? Sí. Oye, pero hermano, ¿qué tal físico que tienes? ¿Te ha tocado alguna vez recoger algo con agujas, vidrio tal vez, vidrio roto, botellas? Sí. ¿Te has accidentado o no? No, a la justa agarré el gas. A mí lo que agarré la bolsa, ¿ya? Ya a la justa agarré los vidrios. Ya le agarró con fuerza. ¿Qué le dirías a las personas? Que en este caso por lo menos ponga una hojita que diga peligro, ¿no? Claro, sino que lo ponga en una cajita. ¿En una caja, una cajita, ¿no? Y que lo cuenta en cinta. Ya. Que lleva el vidrio. Claro. Para poder nosotros saber que hay cosas peligrosas, no podemos cortarnos. Claro. Hacer mucho daño. Bien, nosotros tenemos que estar bien sujetos para no sufrir un accidente, debido a que no tenemos la experiencia como ellos lo tienen, ¿no? Trotando, como ustedes ven, se realiza este trabajo. Aquí hemos llegado a un punto donde la gente ni siquiera lo ha embolsado. Así que, caballero, a recoger toda la responsabilidad que otros trujillanos lo hacen. Como punto de acopio, mientras que ellos igual no se quedan esperando, ¿eh? Se van corriendo hasta el fondo a traer las bolsas que han dejado ahí, que deberían los mismos ciudadanos dejarlo en este punto de acopio. Tienen que correr hasta el fondo, como ustedes lo pueden ver. Vamos a acercar un poco más la cámara. Ahí está, ve. Para traer lo que otros ciudadanos dejan hasta el fondo y traerlo hasta el verdadero punto de acopio, que es aquí. Esto es lo que queremos aconsejar a la gente. Acá está sonando vidrio. Y si es que los hermanos lo dejan con las dos manos, no se puede cortar. Nada cuesta colocar una caja de cartón y un hoja de papel que diga peligro o vidrio. A esto lo referíamos. Hay una caja que ellos siempre guardan para poder juntar lo que los ciudadanos no envuelven bien. Y miren, ve, hasta vidrio, ¿escuchan? Juan Carlos, coméntame, ¿estas palanquitas para qué sirven? De acá es para levantar los coches, los contenedores. Ya, para levantar el contenedor. Sí. Ya, la otra. Para compactar. Para compactar, sí. Para que junte toda la basura. Sí. Ya, y la otra. Para bajar. Y este para. No, para bajar y este para que suba. Toda la, ah, toda para que se eleve y lo bote todo. Claro. Ahora, hermano, tú estás, corre, corre, corre. Tu polvo ya está transpirado, ya por lo veo que está mojado. Sí. Y así continúas trabajando. Sí. ¿Cómo te sientes al ver que hay personas que ni siquiera envuelven su basura en una bolsa y lo dejan desparramada así en plena pista? Bueno, me siento muy triste porque no valora nuestro trabajo, ¿no? Hay varias bolsas por recoger.
no tiene que quedar nada. Y continuamos. Les comento que personalmente no estamos acostumbrados a esta faena, pero vamos recién media urbanización. Ya, vamos. Oye, ¿qué ha pasado? Y casi me deja. No estamos acostumbrados, pero para esto hay que tener físico, ¿no? Sí, así es. Y seguimos trotando. Miren, esa es la chamba que realiza nuestros hermanos de Segal. Vamos a darle por lo menos un ritmo parecido. Mira, ahí sonó botellas, por ejemplo. Ahí sonó botellas. Ve, botellas también ahí. Ahora, aparte de que están recogiendo la basura, el carro viene de retroceso y tiene que estar atentos a autos, motos, bicicletas o hasta scooter cuando vienen y pueden de repente sufrir algún atropello. Nos toca la siguiente. ¡Ah! ¡Ah! Faltó fuerza. Trotando. ¿Cuántas horas es de corrido trabajando así, trotando? A veces 5 horas, a veces. Gente, cuando dejan su basura con vidrios, ponen un papelito al menos, ¿no? Que diga peligro o vidrio, ¿no? Para evitar, sí, accidentes. Será pedir demasiado, creo, sí. No, pero... quiere caminar 2 cuadras para dejar su basura. Pero al menos tener la esperanza, sería, ¿no? De que lo haga, lindo, ¿no? Sería lindo. Yo he vivido en otros países y la gente pone papeles... Avisando, por lo menos, avisa, ¿no? ¿No? Sí, nos vamos, corriendo. O vamos corriendo, que nos dejan, nos dejan. Miren, y con ese peligro de que pasan las motos y este material, que es material médico, miren, lo dejan así. En verdad, amigos, para desarrollar este tipo de labores hay que tener un físico impresionante, habilidad, agilidad, y hay que estar atento porque, y como ven, nos pasan motos, carros, bicicletas, y ni siquiera tienen en cuenta que este trabajo se hace a diario por nuestros hermanos del Segal. He venido y en verdad que ya no doy, ya, porque los chicos trotan toda la jornada, no, de la madrugada. ¿Qué opinas? Yo estoy muy contenta con eso, en realidad. Perfecto, buen trabajo. ¿Qué le diría a aquellas personas que dejan de repente las bolsitas con vidrio? Por lo menos que dejen un papelito ahí avisando. No, porque no, lo que hacemos nosotros es forrarlo con cartón. Ajá. Para evitar que se corten, porque estamos trabajando todos, ¿no? Que cuidar. Ya, acá lo que pasa es de que acá, desde aquí el carro se conecta y eleva. Estos son los contenedores soterrados. Ahí se arroja su basura por acá y cae en el contenedor, tapado aquí, y no genera mal olor ni nada. Maestro, buenas noches. ¿Qué opina usted del trabajo? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hermano, ¿qué opina del trabajo de los SEGAT que toda la noche se van corriendo botando la basura? Muy bien. Y acá se tiene que hacer bastante rápido para seguir avanzando con el resto de lugares. Y miren, esto es lo que no debe ver. Las bolsas, sin amarrar, lo botan encima. Y todo esto se desparrama, al final de cuentas quita más tiempo. Ellos son personas que se merecen el trabajo, pero es arriesgado. Por eso a los ciudadanos tienen que ser más responsables cuando botan su basura. ¿Cuál es tu nombre? Juan Carlos. ¿Qué edad tienes? Tengo 37. ¿Dónde vives? Víctor Robles, Porvenir. ¿Eres ya casado? Conviviente. ¿Tienes hijitos ya? ¿Cuántos hijos tienes? Dos. ¿De qué edad es? Uno de 3 años y ¿ya? Uno de 10. ¿Hombre y mujer? Los dos son hombres. ¿Te esfuerzas cada día por ellos? Así es. ¿Y vale la pena porque al final de cuentas tu familia puede tener la sostenibilidad que les brindas? Así es. Hola, ¿tu nombre? Tito Jeremio Castellana Ferrer. Listo, ¿edad? 28. 28. ¿Eres casado o no? ¿Soltero? No, soltero. ¿Sin hijos? No, todavía. ¿Tu platita que ganas, con quién la compartes? Sí, con mi vieja. ¿Con tu viejita? Sí. Listo, ¿en dónde vives? En Milagro. ¿Qué le dirías a tu mamá para que vea que te esfuerzas todos los días trabajando por ella? Que la quiero mucho. Las 3 y 12 de la madrugada. Charles, buenos días. Hola, Alan, ¿cómo estás? Todos los días, como tú sabes, Alan, Limpieza Pública trabaja los 365 días del año. He visto que hay personas que lamentablemente algunos decían, oye, avanza, recoge todo, y hasta a veces los insultan también. Y gente
vecinos que no respetan a los trabajadores de limpieza pública, ¿no? Porque no, tú mismo te has dado cuenta, hay calles que los vehículos no los ponen a un solo lado, sino los ponen a ambos carriles. Ambos, ¿no?, carriles. Ambos carriles. Y eso dificulta el trabajo que hacen las compactadoras de servicio de recolección de los residuos. Pero lo que, ¿no?, sorprende es la falta de respeto también de la población, claro, de algunos, no todos, menos mal. Es correcto. Cuando alguien dice algo, ¡oh, basura! No, los trabajadores no son basura, son trabajadores que cualquier, claro, persona no hace ese trabajo, ¿no? Entonces, nosotros queremos el respeto de la población a los trabajadores de limpieza pública. Yo también he estado recogiendo algunas bolsas dentro de lo que he podido, porque en verdad es una chamba bastante fuerte, y he podido escuchar cuando uno tira las bolsas, vidrios rotos, lunas. ¿Ha habido accidentes también con trabajadores? Claro, es permanente los accidentes de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque los vidrios no es para botarlos en bolsa, es para ponerlos en cartón, uh-huh, y con cinta de embalaje, ¿para qué? Para que los trabajadores no puedan no puedan tener problemas, ¿no? Claro, los cortes, ¿no? Lógico, ¿no? Ahora, ¿habido algún accidente con alguien, de repente con una aguja o algo? Claro, sí, justamente con una persona de barrido, ¿ya?, una trabajadora de barrido se va a hacer ya algo de 3 meses, ¿ya?, por acá frente al hospital Belén. Ah, donde están todas estas farmacias. Es correcto, ¿no? Uh-huh. Una trabajadora está sacando de la papelera los residuos, uh-huh, y se hinca con una aguja, pues, hasta acá. Para topar el hueso. Hueso, ¿no? Charles, ¿qué le dirías en este caso a la población para que trate con mayor respeto? Algunos, si están en la posibilidad, invitar un vasito con agua, porque nuestros hermanos han terminado así como nosotros, que siguen transpirando todavía, u otros por lo menos tengan un poquito más de consideración con la labor que ellos hacen a diario. Sí, mira, Alan, tú mismo lo has palpado el día de hoy. Hemos hecho seguimiento a las unidades, tú mismo ves. Mira, cuando el trabajador está cumpliendo con su labor, bota los residuos de un contenedor, vienen los vecinos y agarran y lo botan, destacan la basura después del horario. Claro. O a veces lo ve el carro que pasa, igual lo deja fuera del contenedor. Tú mismo lo has visto. Claro, es clarísimo. Aparte de ello, el trabajo es muy sacrificado. Y en esta calor que si viene el verano, los trabajadores un trabajo, pero en el día está que quema bastante, ¿no? Uh-huh. En la noche, el correr, los trabajadores están llenos, su polo está mojado, como tú, claro, lo has visto, ¿no? Mojadito, ¿no? Oye, hermano, yo me imagino que si te escaldas al día siguiente, igualito tienes que seguir trabajando. Correcto, no hay excusas. Es correcto, ¿no? Uh-huh. Decía la población que tenga un poquito más de consideración, que saque la basura en los horarios establecidos, y cuando llega un carro o los muchachos de trabajadores de limpieza pública, tanto de recolección como de barrido de áreas verdes, que es un respeto. Cada trabajador, uh-huh, un promedio de 8 toneladas, porque ya, son carros que llevan 16 toneladas, ¿no? Uh-huh. Tú has invitado, agradezco que has invitado una gaseosita a los muchachos, uh-huh, con sus galletas, lo menos que se puede hacer. Claro. Y tú has visto, hemos estado estacionados, han visto el carro estacionado, no han botado al carro la basura, sino agarran los botazos. Y ni siquiera dentro del contenedor, lo dejan afuera. Ni siquiera dentro del contenedor. Y el momento que hemos reclamado, afuera. Mira, no hemos podido grabar porque el celular estaba cargando. Dije, oye, no me... palabras fuertes, recógelo. O sea, así todavía, así, con esa pana todavía. Es, ¿no?, correcto, para eso te pago. Había un condominio de departamento, ¿no? Uh-huh. Y del tercer piso al cuarto piso, ¿qué da? Botan una bolsita. Es la clásica, y tiran desde ahí. Y cae a un trabajador, Alan, en la cara. Un pedazo de loseta lo abrió esto, Alan, la cita, que la cara lo partió. Nosotros, para buscar quién fue el responsable, nadie. Nadie dijo, no, yo nadie soy, nadie dijo sigo. Esto, nadie, porque... Uh-huh. Todos callados. Son seres humanos que tienen sentimiento, pues, ¿no? Claro. El trato, familia que los espera en correcto, casa también. El trato, pues, no es lo correcto. Tú mismo has visto el día de hoy cuando se le va la atención, que para eso te pago, recoge lo puesto. Claro. Eso no es. De mala estando manera. El carro al lado, ¿qué le cuesta sacar su bolsa? Y botarlo en el carro o botarlo dentro del contenedor. Ya entramos ya en los servicios encargados. Ahorita si se recogía 450, estamos a 600. Y conforme pasan los días, que la fiesta de Navidad y fin de año, los residuos es en aumento, ¿no? Aumento todavía. Entonces... debe haber más conciencia, por lo menos de dejar dentro de 2 bolsas, para evitar que esto se desparrame, porque hay algunas personas que ni siquiera lo envuelven y lo tiran así nada más. Es correcto. Y el respeto también a los contenedores, no botar desmonte. Son solamente, claro, para también los residuos... De casa, orgánico, correcto, ¿no? Y en doble bolsa, ¿no? Okay. Y entonces los trabajadores solamente cumplen con su trabajo y más respeto y... ellos son seres humanos como cualquier persona, ¿no?